terminado ya el partido entre Estudiantes y Bilbao Basket, con victoria para los locales tras un apretado final que, sin embargo, ha quedado 95-89 gracias al gran hacer defensivo de los locales, así como a la muy buena actuación de José Juan Barea, con una canasta decisiva al final del partido, en la que a la siguiente jugada Gentil ha rematado con un gran tapón que ha dejado en bandeja a Edwin Jackson para finalizar ese 95-89, con el que Estudiantes recupera un poco de aliento. Estudiantes, esta era una victoria que necesitaba, y consigue firmarla, eso sí, dejando al Bilbao Basket en una posición bastante complicada. Como hemos dicho, el mejor del partido fue José Juan Barea por parte del Estudiantes, y por parte del equipo de Mumbrú habría que destacar la aportación de Jenkins y de Brown, llevando en todo momento el timón del equipo, así como de Roussel, el base belga, que también lo hizo bastante bien, sobre todo en los últimos minutos. Aspectos clave en el partido: muchas pérdidas de balón por parte del Bilbao Basket, que supo aprovechar el Estudiantes gracias a esa dirección de juego de José Juan Barea, que se las sabe todas y que se nota que es un jugador experimentado que ya lleva muchos años compitiendo a máximo nivel en la NBA. También esa pérdida de balón, esa pérdida de confianza ha lastrado mucho al Bilbao, que veía como tenía ataques muy espesos, buscaba mucho el triple, y la verdad que no ha estado bastante acertado en ese aspecto, intentando en todo momento centrar su juego, ya que el triple no entraba, en las penetraciones tanto de Jenkins como de Brown. En la posición de pivot, Greg Balvin tampoco estuvo muy bien hasta el final del partido, donde eso sí tuvo varias actuaciones bastante buenas que dieron ese impulso que necesitaba Bilbao para ponerse al final del partido a muy pocos puntos. Llegó a ponerse a un solo punto del Estudiantes, aunque eso sí, como hemos dicho, esa efectividad final de Barea y de Jackson ha permitido a Estudiantes que esa victoria se quede en casa, que hoy el Wizzing Center, con el poco público que había en el Wizzing Center, haya podido celebrar esa victoria, un público capado simplemente por prensa y autoridades, ya que esta situación del COVID sigue sin permitir que pueda asistir más gente al estadio. Por lo tanto, el Estudiantes se coloca con esta victoria en la posición número 14, le permite salir de esos puestos de agobio en el descenso, y el Bilbao, sin embargo, se coloca el número 17, una posición bastante complicada, como hemos dicho, con tan solo 6 victorias y con un futuro muy incierto para la franquicia, y a ver si Mumbrú puede sacar esto adelante o si se debe cambiar de entrenador y buscar otro plan, porque desde luego hoy Bilbao ha jugado un partido bastante pobre en cuanto a ataque, aunque finalmente ha podido anotar esa cantidad de puntos, 89 puntos, un muy buen porcentaje, pero con un juego, como hemos dicho, centrado en poco sistema y en la penetración y la calidad y el talento de Jenkins y Brown. Por tanto, final del partido, 95-89, la victoria se queda en casa de los Estudiantes. Y esto ha sido todo por parte del equipo del Graderío de Inforradio.